no le vamos a entrar ahora. La verdad no me siento muy bien. 2 o 3 nomás. ¿Qué le parece si lo llevamos a su casino? Así usted descansa y nosotros nos encargamos de cobrar las tarifas. Muy buena idea. Al cabo que ya sabemos la rutina. Usted no se preocupe. Miren, primero vamos a curar aquí y luego veremos. Bueno, perfecto. Dice para dónde la damos, patrón. Lo llevamos a su casino o le seguimos. ¿Saben qué? Les voy a tomar la palabra. Llévenme a mi casino. Quiero descansar un poco. Al casino del jefe, Mauricio. Y usted no se preocupe. Al rato le llevamos su lana. Está bien. Pero cualquier problema me llaman. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Patrón, si me permite, tengo días que lo veo muy distraído, muy pensativo. ¿Le pasa algo? No sé, Ramiro, pero sí. Desde que me llegó esta carta hace unos días, he estado pensando muchas cosas y me estoy dando cuenta que estoy solo en este maldito mundo. ¿Pero cómo? Si siempre está rodeado de gente que lo quiere y lo respeta. No, Ramiro. Confundas el miedo con el respeto. Aquí solo me temen y la verdad, eso ya no se me hace tan atractivo como antes. Debería mirar a su alrededor. Mire lo que ha logrado, lo que ha conseguido. Debería de tener más aprecio. Puros lujos, Ramiro. Puros lujos que ya no me llenan. Y es más, he estado pensando en dejar este cochino negocio de las drogas. Buenas noches. Con permiso, tengo que llegar a casa. Un momento, queremos que vengas con nosotros. Alguien quiere hablar contigo. ¿Hablar conmigo de qué? Es algo que tiene que ver con tu hermano. Te queremos hacer unas preguntas, es todo. De seguro ustedes dos son los que han estado molestando a mi padre. Pues déjenme les repito una cosa. No sabemos nada de mi hermano. Tenemos años de no saber nada de él. ¿Les quedó claro? Eso díceselo al jefe. El dinero de las tarifas, señora. Muy bien, muchachos. Ahí déjame la maleta. ¿Y no vamos a contar el dinero? No, hoy no. Ahí déjenmela y ya se pueden retirar. ¿Cómo cuánto dinero tiene el maletín? Pues tiene que haber alrededor de $200,000, Ramiro, pero ¿por qué la pregunta? ¿Y ni con todo ese dinero le alegra el día? No, Ramiro, ya te dije. Hoy no. Luego me pasa y siento como que no me importa nada. Tengo muchos años trabajando con usted y nunca lo había visto así. Todo comenzó cuando llegó esa carta, pero con el abierto. ¿Quién se la mandó? Don Mario López, mi padre. Pues entonces, ¿qué espera, patrón? Ábrala. A lo mejor ocupa algo. O a lo mejor es algo importante. No, Ramiro. Eso no, porque mi padre me odia. Oye, Ramiro, pues ¿qué le pasa al jefe? ¿De qué estás hablando? No te hagas, Ramiro. El jefe ya tiene días actuando raro. Algo tiene y tú lo sabes. Están locos ustedes. El jefe no tiene nada. ¿Qué no tienen nada que hacer ustedes? Váyanse a trabajar. Te escribo para avisarte que tu hermano está en peligro y necesita tu ayuda. Créeme que la única razón por la que te escribo es porque ya no hay nadie quien pueda ayudarnos. Pero tu hermano Javier está en una situación muy complicada y todo es por tu culpa. Necesitas regresar a San Diego y dar la cara por tu hermano. Se lo debes, Mario López. Trata de mi hermano Javier. Así que tiene un hermano y nunca lo había mencionado. Nunca le he mencionado a nadie de mi familia, de mi pasado. Ya sabes, Ramiro, es muy peligroso estando en este tipo de negocio. Es más, mi nombre verdadero es Juan López y no Óscar, lo que dice mi esclava. Mire nomás, jefe. Pero yo lo entiendo. Y no se preocupe, esto se queda aquí. Yo sé, Ramiro, no necesitas decírmelo. Yo sé que puedo confiar en ti. Gracias, gracias por creer en mí. Pero cuente más de su hermano. Mi hermano Javier y yo desde niños éramos muy diferentes. Él siempre bien obediente, respetuoso, estudioso, y yo, la oveja negra. Mi papá sufría mucho conmigo. No lo puedo creer. Nunca pensé que algún día tendría que sacar de la cárcel a un hijo mío. Juan, ¿cuándo te vas a portar como gente decente? ¡Es una vergüenza! Ya, papá, no exageres. ¿Por qué no eres como tu hermano Javier? Siempre estás metido en problemas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes qué? ¡Ya déjame en paz! Mejor me hubieras dejado ahí en la cárcel. Pues sí, jefe, sí la regó, pero no es cosa del otro mundo. Además, eso sucede en muchas familias. No, Ramiro, eso no fue nada. Lo peor no te lo he contado. Aunque sí, hubo un momento donde las cosas pudieron haber sido muy diferentes. ¿Cuál fue ese momento? El día que conocí el amor de mi vida, Verónica. Rudy, es cumpleaños. ¿Cómo te sientes? Seguro que pudiste venir. Ven, ven para acá. Ok. ¿Trajiste el encargo? Sí. Claro, Rudy, no te ha quedado mal, brother. No, pues eso sí que nunca. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Quién es? Verónica, ven. Con permiso. ¿Qué pasó, Rudy? Te presento a una amiga. Hola, ¿qué tal? Hola. Verónica. Juan, para servirte. ¿Tienes mucho aquí en la fiesta? No, acabo de llegar. Vine a felicitar aquí a Rudy por su cumpleaños, pero... Ya. Oye, tú no eres de aquí, ¿verdad? No, acabo de llegar aquí a San Diego. Ah, ay, espérame. Permíteme. Puta man, qué mala onda. ¿Qué pasa? Me voy a tener que ir. Es algo importante, no puedo esperar. Bueno, pues ojalá que nos volvamos a ver, pero... Espero que sea pronto, ¿eh? Sí, me gustaría saber un poquito más de ti también, pero... Oye, ¿te puedo marcar? Sí, claro. Tú tienes mi teléfono, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Te lo pasas? Ok, Rudy, pero no te voy a pasar, ¿eh? Ah, nos vemos. Claro, pues. ¿Me llamas? Claro que sí. Bye. Ahorita los vemos. Sí. Patrón, todo al parecer iba bien. Pues sí, Ramiro. Pero todo cambió en un instante. Al principio todo bien. Pero el hambre de obtener dinero fácil y el vicio a este cochino negocio de las drogas me venció. A ver, dame esa madre, güey. Mira, güey. Voy con mi ruca. Ahorita que regrese, nos vamos a partirle la madre al pinche vaquero. No mames, Juan, cabrón. Deja eso de las viejas para después, cabrón, si ya nos tenemos que ir. Mira, pelón. A mí tú no me tienes que decir qué hacer. Yo soy el que mando aquí. ¿O tienes algún problema con eso? No, 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 está bien, cabrón. Vete lo que tengas, ve a ver lo que tengas que hacer, pero no te tardes, cabrón. Así me gusta. No te me muevas de aquí. Juan, ¿dónde has estado? Vete a tu casa, ya no tomes. Tu papá está muy preocupado por ti, lleva días buscándote. Ya, cálmate, cálmate. Mira, solo tengo un businessito aquí, cerquitas, y ya que acabe con eso me voy a la casa. Es todo. Juan, estás muy tomado. Ya dije, ¿que no me oyes? Solamente tengo un businessito, al momento que lo acabe me voy a la casa. ¿Cuál es el problema? Que van a escuchar mis papás. Ay, mi amor. Oh, mi amor, mira. Cuando regreses de ese businessito, vengo por ti. Vamos a la casa, te vienes a vivir conmigo como lo habíamos planeado. ¿Cómo la ves? No, Juan. Hubo un momento que tal vez sí. Pero tomas mucho. Desapareces por días. Y me tratas muy mal. Esa no es la vida que quiero para mí. Yo creo que ya no debemos de estar juntos. Eso es todo lo que me faltaba. Ya estás igual que mi papá. Pues váyanse al diablo los dos. ¿Y sabes qué? Quédate sola. A mí lo que me sobran son las pinches viejas. ¿Sabes cuál era mi businessito esa noche? Enfrentarme con un vato loco, igual que yo. El vaquero le decían. Había pique entre nosotros dos y no cabíamos en el mismo lugar. Obviamente yo no estaba en condiciones para una guerra, pero aún así el cobarde del vaquero me jugó chueco y me valió por la espalda. Acabé en el hospital, 8 meses en coma. ¡Oh! Doctor, ¿qué me dice de mi hijo? ¿Va mejorando? Por el momento no le tengo nada nuevo. Simplemente le digo que su hijo sigue estable. Todo es cuestión de esperar. Doctor, ¿y de lo que hablamos? ¿Hizo usted algún arreglo? Porque temo por la seguridad de mi hijo. Don Mario, no se preocupe. Su hijo está registrado con otro nombre. Y así seguirá hasta que los tipos sean juzgados por el daño que le hicieron. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, con permiso. ¿Todo bien? Pues qué bueno que por ese lado su papá lo protegió. Sí. Pero tal vez hubiera sido mejor haber muerto. Pasaron meses de sufrimiento para mi familia. No sé qué me duele más. Ver a Juan tirado así o a mi papá que sufre por él. Yo sé por lo que estás pasando, Javier. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. Lo sé. Te agradezco tu apoyo. Siempre has sido muy buena con mi padre. Gracias por tus palabras. Tú siempre has sabido cómo tratar a una mujer. Tú también eres muy bueno. A ver, Verónica, contéstame una cosa. ¿Por qué todavía estás aquí? Así como te trataba Juan, yo ya hubiera corrido. Ya me hubiera ido muy lejos de aquí. Sí. Tu hermano me trataba muy mal. Por eso la última vez que lo vi, corté con él. ¿Cortaste con él? O sea que ya no andan. No. Bueno, lo que pasa es que sí, las cosas hubieran sido muy diferentes si te hubiera conocido antes que él. Tal vez tú y yo pudiéramos... Vas a disculpar. Ando muy nervioso y preocupado por todas estas cosas. Tranquilo, Javier, tranquilo. No pasa nada. Todo está bien. Javier. Papá. Quería decirte que voy por un par de horas a la casa. Está bien. No te preocupes, yo me quedo aquí. Siento mucho lo que le hicieron su novia y su hermano. Pues sí, Ramiro, pero ya sabes cómo es la vida a veces. ¿Y qué pasó después cuando despertó? Pues ya no despertaba. A lo que me contaron el doctor, quería convencer a mi padre de que sería mejor desconectarme. Mire, señor López, es lamentable decirle que sigo llegado a un grado donde pocos pacientes han despertado. Yo pienso que es tiempo de pensar en dejarlo ir, o en otras palabras, dejarlo descansar. No, doctor. Eso nunca lo podría hacer. Estoy seguro que Juan va a despertar, doctor. Supongamos que despierte. Las secuelas van a ser terribles. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero? Puede quedar ciego, paralítico o en estado vegetal. ¿Eso es lo que quiere para su hijo? No. Bueno, piénselo con su familia, platíquelo. Yo mañana me doy una vuelta. Gracias, doctor. Con permiso. Ya despertó. No. Hermano, ¿cómo estás? ¡Doctor! ¿Qué onda, Carlos? ¡Doctor! Malito. ¿Cómo te sientes, Juan? ¿Estás bien? Abrázame. Abrázame. Juan, ¿cómo te sientes? ¿Sabes dónde estás y por qué estás aquí? Claro. Ayer me balearon. No, Juan. Hace 8 meses que llegaste. Y es un milagro que estés vivo. Hermano, me da mucho gusto que hayas despertado. Te quiero mucho. Yo también, carnalito. Ahora sí se está poniendo mal la cosa. Sí, Ramiro. Las cosas se complicaban más y más. 3 días después de que desperté, me dieron de alta y regresé a casa. ¿Y qué pasó con el vaquero? Creo que le dieron 15 años de cárcel. Aparte del atentado contra mí, lo agarraron con bastante droga, pero para mí que ya está libre. Juan, qué bueno que estás de nuevo en la casa. Que todo esto te sirva de experiencia para un futuro. Sí, papá. Se siente bien estar sobrio y fuera del hospital. Y créeme, prometo que voy a cambiar, todo va a cambiar. Pero ya vete a descansar, por favor. Está bien, hijo. Buenas noches, papá. Bueno, hablando de descansar, voy a preparar tu cuarto para que te recuperes pronto, ¿eh? Bienvenido. Gracias, carnal. Pues ya me voy, Juan. Mañana vengo a visitarte. Verónica, espérate. ¿Por qué estás así conmigo? ¿Qué está pasando? ¿De qué hablas, Juan? ¿Es por lo que pasó la última vez que nos vimos? Verónica, yo te prometo, yo te juro que eso no vuelve a pasar. Yo te amo como nunca he amado a nadie. Juan, acabas de salir del hospital, necesitas descansar. No, lo que necesito es que me digas que todavía me amas y que todavía quieres pasar el resto de tu vida conmigo. Verónica, ¿todavía me amas? Verónica, mírame a los ojos. Dime que me amas. ¿Por qué te quedas callada? Juan. Hermano, tenemos algo que decirte. Bueno, pues hablen, ¿qué? Juan, no fue mi intención lastimarte. Bueno, pues, ¿qué chingados tienen que decirme? Lo que pasa es que Verónica y yo nos hemos enamorado. ¿Qué? No, eso no puede ser. Juan, tú me tratabas muy mal. Desaparecías por días. Nuestra relación ya había fracasado. ¡Y estuviste 8 meses en coma! Sí, 8 meses en coma y no me pudiste esperar. Eres una cualquiera. Cuidado con lo que haces, hermanito. Déjame decirte una cosa. Esto no estaba planeado. ¿Sabes qué? Tú cállate porque ya no eres mi hermano. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué relajo es este? ¿Por qué no le preguntas a su hijo que le explique? ¿Tú también sabías esto, papá? ¿Tú también eres cómplice de todo esto? ¿De qué hablas, Juan? Javier y Verónica me acaban de confesar que están teniendo un romance. Mi hermano y mi novia, la traición de traiciones. ¿Cómo la ves, papá? ¿Es cierto lo que dice Juan? Sí, papá. Verónica y yo estamos enamorados. Don Mario, yo no planeé nada. Solo sucedió. Juan acaba de salir del hospital. Vamos a descansar. Y mañana arreglamos todo esto. ¿Estás loco, papá? ¿Tú crees que voy a poder descansar? Especialmente debajo del mismo techo que este pinche gusano. Pero vas a ver, esto no se queda así. ¡Cálmate, Juan! Y cálmense todos. Mañana platicamos con más calma. Aquí ya no hay nada de qué hablar, papá. Pero esto no se queda así. Vamos, Verónica. Ahí sí que se puso la cosa fea, patrón. Al día siguiente regresé a casa, muy tomado, drogado y con pistola en mano. Hice la estupidez más grande de mi vida. ¿Dónde andabas? Por aquí, por allá. No importa, papá. ¿Qué haces con esa pistola? ¡Dámela! Cálmese, jefe, cálmese. Anda por aquí ese pinche traidor del Javier. ¡Javier! ¡Estás aquí, pinche traidor! Cálmate. ¿Qué pretendes? ¿Qué no entiendes, papá? Me quitó el amor de mi vida. Eso no se vale y no se va a quedar así. Estás drogado y borracho. Voy a llamar a la policía. ¡Dame esa pistola! Llámale a la policía, papá. Como siempre, que se lleven a Juan. Así como siempre le has hecho. Siempre quisiste más a Javier que a mí. Siempre me has hecho de menos. ¿Por qué, papá? Pues no soy como él. Perdóname, ¿qué quieres que haga? No sabes lo que dices ni lo que haces. Nunca te vas a poder componer. Y voy a llamar a la policía. Cuelga ese teléfono, papá. Juan, necesitas ayuda. Yo no necesito ayuda de nadie. Baja la pistola. Soy tu padre. Pues dale gracias a Dios que eres mi padre. Que Dios te perdone. Porque yo nunca te voy a perdonar esto. ¡Nunca! Siento tanta vergüenza de lo que hice ese día, Ramiro. Sí, patrón, pero recuerde que usted no estaba en sus 5 sentidos. Además, estaba dolido por la traición de su novia y su hermano. No, no hay excusa. Fui un desgraciado. Pero ¿sabes qué? Tal vez esto sea una oportunidad de arreglar las cosas con mi familia. Especialmente mi padre. Tal vez eso le sirva como buena señal. Tal vez, Ramiro. Pero de todos modos, Mañana por la mañana me voy. Ya lo decidí. Usted ordena. Ahorita mismo hago la reservación del vuelo. ¿A qué horas quiere salir? No. Quiero pensar algunas cosas y las 5 horas que se hace de aquí a San Diego creo que es suficiente. Así que me voy por carretera. Ahorita le preparo la limusina. Mira, Ramiro, la verdad es que no quiero atraer mucha atención cuando esté allá. Así que réntame un carro X, un carro chico. En esta ocasión, hazme una reservación en un hotelillo, esos regulares ahí. ¿A cuál de los muchachos se piensa llevar? A mí uno. Esto es personal. Pero la maleta, esa sí me la preparas como siempre. ¿Está claro? Llevas tu juguito y tu sándwich. Buenos días. Hola, don Mario. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás, mijita? Bien. ¿Cómo te ve en el colegio? Claro. Bien, qué bueno, mijita. Yo creo que te vas a sacar un primer lugar. ¿Te lo prometes? Sí, ¿verdad? Qué bueno, mijita. Me da mucho gusto verte y que te vaya bien en la escuela. ¿Eh? Ya apúrate, hija, que está esperándote afuera el camión. Que Dios te bendiga, mi amor. Toma. Respírate. ¡Córrele, córrele! ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? No sé, don Mario. A veces siento que ya no aguanto. Tiene noticias de Javier. Nunca ha faltado dormir en casa. Muy pronto vas a tener a Javier en casa. Te lo prometo. Ojalá, don Mario. Ojalá. Quiero hacerte un comentario. Hace unos días le escribí una carta a Juan, explicándole la situación. ¿A Juan? Sí. ¿Y cómo lo encontró si Javier lleva años buscándolo? Eso no importa. Lo importante es que tú lo sepas, por si se aparece en unos días. Sí, don Mario, está bien. ¿Pero en verdad cree que nos va a ayudar? No lo sé. Yo creo que no va a venir. Tú lo conoces como es. Es un egoísta que no le ha importado nadie más que a sí mismo. Sí, recuerdo. ¿Sabe? Creo que voy a llevar a Valeria con mi hermana. En lo que pasa todo esto. ¿Usted qué cree? Es buena idea. Tu hermana vive muy cerca y mi nieta podrás ir yendo a la escuela. Ok. Entonces voy a hablar con Valeria y con mi hermana. ¿Quiero un café? Si me haces favor. Muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, patrón. Ramiro, ya está todo listo para mi viaje. Su maletín ya está listo. Todo lo que usted ocupa está ahí adentro. Y su maleta con su ropa ya está lista en el carro. Perfecto. Patrón, ¿estás seguro que se quiere ir solo? ¿No quiere que uno de los muchachos lo acompañe? No, Ramiro, ya dije. Bueno, me voy al viaje más importante de mi vida. Y como siempre, te encargas de todo por aquí. Y en caso que me tarde un poquito más en San Diego, yo te aviso. ¿Okay? No se preocupe, patrón. Y lo de su papá, no creo que sea tan grave. Además, ya pasó mucho tiempo. Pues ojalá, ojalá, Ramiro. Buenas tardes, caballeros. ¿Dos para comer? Buenas tardes. No, buscamos al señor. Pancho, yo me encargo de estos caballeros. Está bien, patrón. Síganme, por favor. Siéntense. Gracias. Ustedes tienen a mi hijo, ¿verdad? Mire, don Mario, aquí las preguntas las hago yo. ¿Dónde está Juan? Ya te dije que cuando salió del hospital se largó y no lo volví a ver. A lo mejor está en la cárcel o muerto. No. Juan no está ni en la cárcel y ni está muerto. Así que le voy a decir una cosa. No me quiera ver la cara de pendejo. ¡Malditos sinvergüenzas! Mire. Ay, don Mario. Usted no está en la posición para venirme a estarme chingando. Además, tiene mucha suerte de que yo sea una persona muy tranquila. Pero todo tiene un límite. Así que de una vez por todas, dígame, ¿dónde chingados tiene a Juan? ¿Cómo sé que está bien mi hijo? Pásale el teléfono a nuestro invitado. Te hablan, cabrón. Bueno. Papá. Hijo, ¿cómo te han tratado? Sí, no te preocupes, me están tratando bien. Nada más te voy a pedir un favor. No les digas absolutamente nada. Nada de Juan ni dónde se encuentra. Está bien. ¿Convencido? Satisfecho. Mire, las cosas van a trabajar así, don Mario. Le voy a dar 2 días para que usted me dé la información que yo necesito. Usted me entrega a Juan y yo le entrego a Javier. Y además, le voy a dar una fuerte cantidad de dinero. Porque veo que el pinche restaurante pues ya está por cerrar. Así que, ¿para qué se hace pendejo? Le conviene a usted y me conviene a mí. Mire, don Mario, ¿para qué nos hacemos pendejos? Si Juan estuviera en su lugar, él no lo pensaría 2 veces en entregarlo. Y recuerde, 2 días para que me entregue a Juan. Si no, su hijo se muere. Vámonos. Hombres ahí en la casa de don Mario para que lo vigilen. No voy a cometer una pendejada. Está bien, vaquero. Ahorita les llamo. Vámonos. Verónica. Juan, ¿qué haces aquí? Recibí una carta de mi papá y... Bueno, pero eso no importa. De veras eres tú, ¿cómo estás? No me toques, Juan. Mira, tu papá ya no vive aquí. Hace tiempo que ya se mudó. Aquí solo vivimos Javier, yo y nuestra hija. O sea, ¿te casaste con mi hermano? Sí, y formamos una linda familia. Sí, recuerdo que es todo lo que querías y... De veras, Verónica, me da mucho gusto. Gracias, Juan. ¿Está Javier? No, Juan. No está. Verónica, ¿qué ha pasado con mi hermano? Mira, Juan, es mejor que te lo explique tu papá. Él está en su restaurante. Él te lo va a explicarme con él. Sí, tal vez tenga razón. Ok, voy para allá. Bueno, bye. ¿Qué crees? ¿Que el viejo está mintiendo? No creo. Lo único que sé es que ese viejo por Javier hace todo, hasta lo imposible, y me va a traer a Juan. Pero usted lo buscó por años y no dio con él. Tal vez el viejo tiene razón. No, Juan no puede estar muerto. Me debe muchos años que me la pasé en la cárcel, y eso no se va a quedar así. ¿Y qué tal si don Mario realmente no sabe dónde está Juan? Pues me vale madre, porque ese pinche viejo se queda sin hijos. Aquí lo buscan, patrón. Gracias, Pancho. Hola, papá. Juan, siéntate. Así que te decidiste a venir. Pensé que no lo ibas a hacer. Pues sí, aquí estoy, papá. Ahora dime, ¿qué está pasando? Hace tiempo vino un tipo a preguntarme por ti. No le di importancia. Siguió insistiendo y hasta me ofreció dinero. Ahí sí empecé a preocuparme. Y cuando le dije que hacía muchos años que yo no te veía, se puso muy agresivo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no sabía dónde estabas. Y al escuchar mi negativa, amenazó con asesinar a Javier. Por casualidad, ¿no sabes cómo se llama este hombre? El vaquero. ¿El vaquero? ¿Estás seguro, papá? Sí. El vaquero. Nunca se me olvidará ese rostro. Aunque más viejo. Bueno, me imagino que fuiste a la policía. Sí, pero no les importó. Me dijeron que el comandante trabajaba para el vaquero y que no perdiera yo el tiempo. Ahora dime, papá, ¿qué le pasó a Javier? Ayer desapareció. Lo secuestró el vaquero y me dio 2 días para que te entregara o mataba a Javier. Y Javier es un hombre decente, un hombre de familia, un hombre sano, un hombre que no le ha hecho daño a nadie. No es justo. Yo sé, papá, pero a veces así es la vida. ¿La vida? ¿Tú qué sabes de la vida? La vida es convivir con tu familia, tanto en lo bueno como en lo malo. Y lo máximo en la vida para ti ha sido tú. Y nada más tú. Sí, es cierto, papá. Tienes toda la razón. Yo no tengo vida. Precisamente eso es lo que estaba pensando todos estos días desde que me llegó tu carta. Pero aquí estoy, tal vez tratando de recuperar un poquito de esa vida de la que hablas. Pero mira, esto lo dejamos para después. Lo importante ahorita es salvar a Javier. No hay otra cosa que me puedas decir sobre el vaquero. Tal vez dónde tiene Javier o dónde lo puedo localizar. No, no sé nada. Lo único que sé, que es tu culpa. Y tienes que enfrentarte para salvar a Javier. Solamente una vez en tu vida. Sé honesto. No te preocupes, papá. Yo te prometo que muy pronto Javier va a estar aquí. Mira, ahorita me voy a ir, voy a planear bien mi estrategia. Por favor, no le digas a nadie de que estoy aquí. Dame solo esos 2 días. Yo me encargo del vaquero. Eso te lo prometo. Sí, bueno. Ramiro, ¿cómo está todo por allá? Todo bien, patrón. ¿En qué puedo servirle? Mira, mándame los muchachos. Estoy lidiando con algo muy grande por aquí y los necesito que me los mandes bien armados. En cuanto lleguen, se los mando. Diles que lleguen aquí al hotel. Les voy a dejar una llave con el recepcionista. Que me esperen en el cuarto hasta que regrese. Por lo pronto voy a ir a investigar un poco. Necesito localizar al vaquero. ¿Al vaquero? Sí, es Ramiro. ¿Cómo la ves? Tenga mucho cuidado con ese hombre. Listo. Pero no hay que mirar más tarde. Vale. Ey, espérate, acuérdate que al rato nos vamos a la casa, cabrón. Está bien, ahí te caigo, compa. Nomás no te vayas a ir sin mí. No, no, no. Ahí te voy a esperar. Sale. ¿Qué onda, pinche pelón? Juan, si yo vi cuando el vaquero te mató. Pues se me hace muy difícil creer eso. Porque lo que yo recuerdo... Huiste como un cobarde. Pero ya que estamos hablando del vaquero, ¿dónde lo puedo encontrar? Estás loco, cabrón. Si te doy esa información es como firmar mi sentencia de muerte. Si aquí ya la firmaste, pendejo. Así que tú decides. ¿Mueres ahorita o mueres después? Mira, pinche pelón. No tengo tiempo para jugar contigo, cabrón. Tienes 2 segundos para decidir. Está bien, está bien, está bien, cabrón. El vaquero lo encuentras en una bodega que tiene en la calle Tercera y la calle J. Pero espérate, cabrón. Tienes que preguntar con clave. ¿Cuál es esa clave? Tienes que ir por la puerta de atrás y tocar 3 veces y preguntar por el JR. Mira, pinche pelón, escúchame bien, güey. Si se te ocurre avisarle al vaquero de que lo ando buscando, te juro que te busco y cuando te encuentre, te mato enfrente de tu mamacita. ¿Está claro? Sí, sí, Juan, pero yo ahorita me voy de este pinche pueblo ya, Juan. Y dile gracias a Dios que no soy el mismo de ayer, si no, ya estuvieras muerto. Juanito. Miras qué gusto me da volverte a ver. A ver, échala para acá, cabrón. ¡A mírale, cabrón! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Adentro! ¡Mira, cabrón! Tanto tiempo sin verte, Juan. ¿Dónde te habías metido? Mira, pendejo. Yo solo hablo con el dueño del circo, no con sus pinches animales. ¿Eso es lo que querías, cabrón? ¡Que te madreara! ¡Haz lo que quieras, cabrón! Ay, pinche Juan. ¿Qué dijiste? Los agarro de sorpresa y les parto su madre. Ay, Juanito. Qué jodido te ves. Lo mismo digo. Mira, vaquero. Estoy dispuesto a pagar mucho dinero por la libertad de mi hermano. Ay, pero qué pendejo que estás. ¿Sabes? Tu dinero me vale madre. Yo ya tengo bastante. Y lo que quiero, pues lo tengo enfrente de mí. Pues entonces déjalo ir. Ay, ay, ay. Te voy a hacer pagar en una hora todos los años que me la pasé en la cárcel por tu pinche culpa, pendejo. ¿Y sabes qué? Va a ser cuando a mí se me hinche un huevo. Vaquero. Mira, cabrón. Escúchame bien. Y piensa bien lo que te he dicho, porque yo no me voy sin mi hermano. Estás loco, cabrón. ¿Qué no ves en la situación que estás? Muchachos, pónganle una calentada a este güey. Vámonos. ¿Qué chingados pasó aquí? Que puedo hacer para matar a ese cabrón. Jefe, hay que seguirlo. Aquí está la troca. A la chingada. Ya cambiaron los planes. Comunícate con los muchachos y diles que lleven al viejo y a la muchacha al rancho. Bueno, el jefe quiere que se lleven al viejo y a su nuera para el rancho. Está bien. ¿Qué pasó? ¿Va a haber acción? El jefe quiere que llevemos al viejo y a la nuera al escondite. Papá, ¿está Verónica contigo? Sí, precisamente vine por ella. Me llamó para decirme que hay un coche muy sospechoso dando vueltas desde ayer por la tarde. Voy por ustedes. En 15 minutos estoy ahí. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Está bien, Javier? Mira, papá, por favor haz lo que te digo. Cierra las ventanas, cierra las puertas y no dejes a nadie que entre. Los tengo que llevar a un lugar seguro. Yo creo que lo mejor es irnos ahorita mismo. Papá, por favor, por primera vez en tu vida, confía en mí, por favor. Está bien, hijo. Voy a creer en ti. Aquí te esperamos. Gracias, papá. Y te repito, no dejes entrar a nadie. Está bien, hijo. Mario, ¿qué pasa? Hija, hay que cerrar puertas y ventanas. Juan viene por nosotros. Ándale, ayúdame. Escóndete y no salgas para nada. ¡Ándale! ¡Don Mario! ¡Abra la puerta! ¡Sabemos que está ahí! ¡Ándale, viejo! ¡No te complique malas cosas y abre la puerta! ¡Quieto! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que quieren? ¿Dónde está la muchacha? Aquí no hay nadie más que yo. ¡Búscala, Mendoza! ¡Vámonos! ¡Órale, órale! ¡Órale! ¡Ahí se queda! Amor mío, ¿estás bien? Sí. No te preocupes. ¿Papá? Qué bueno que estás bien, hijo. Pero como podrás ver, ya se complicaron las cosas. ¿Cómo que se complicaron las cosas? Amor, se comunicó con Juan. ¿Es cierto eso, papá? Sí, hijo. Juan viene a ayudarnos. Pero no estoy seguro que hice lo correcto. Mira, no dudes. Juan nos va a ayudar. Eso te lo aseguro. Ustedes... ya nadie puede ayudarlos, y menos Juan. Así es. Juan ya no tiene esa rabia que tenía antes, y para llegar a ustedes, tiene que pasar sobre mi cadáver. Eres un desgraciado, un infeliz. Juan ya está aquí. Ya tienes lo que quieres. ¡Déjanos ir! Mire, don Mario, usted cambió las cosas en el momento que le llamó a Juan sin avisarme. Dame el teléfono del viejo. ¡Papá! Ay, Juan. Como siempre, llegando tarde, cabrón. Mira, pinche vaquero. Que les tocas un pelo y te juro que te mato, cabrón. Ya cállate, cabrón. A mí no me amenaces. Está bien, vaquero, está bien. Tú ganas. ¿Qué quieres? Escúchame bien, he cambiado de parecer y quiero que me traigas $1,000,000 a cambio de tu familia. ¿Qué te parece? Tu vida por la de tu familia. ¿Cómo ves? Está bien, está bien. ¿Dónde y a qué horas? Pues ahora mismo. Necesito tiempo para que me traigan el dinero. Por lo menos un día. Te espero mañana a las 6 de la tarde en mi bodega. Y recuerda bien, ni un minuto más, ni un minuto menos. Toma. ¿Cuánto de azúcar quieres? Yo así me lo tomo. Así está bien. Ay, está sabroso. Usted sí le echa azúcar, ¿verdad? Más una. Y dime, ¿cómo te fue en tu primer semana en homicidio? Pues más o menos, la verdad. Para mí todas las cosas siguen igual. Ya vas a empezar, Varela. Central a 021, cambio. 021, Central, adelante. Tenemos un 419 en la bodega Baja Sur. Se reportan 3 muertos. Cambio. 021, en camino. Conocemos el lugar. Fuera. ¿Esa bodega no es del narco este, el que le llaman el vaquero? Sí, así es. Pues vámonos. Pues vámonos. ¿Sabes qué? Me vale madre lo que estés haciendo. Necesito que vengas ya. Quiero que hablemos de todo esto. Míralo. Se cree bien chingón el vato, ¿ah? Pero ¿sabes qué, Torres? Un día de esto yo lo voy a poner tras las rejas. Ya vas a empezar, Varela. Que nunca vas a entender cómo son las cosas por aquí. Claro que sé cómo son las cosas por aquí, Torres. Pero no es justo. Esto tiene que cambiar. Este sistema tiene que cambiar. Mira, Varela, ya deja de decir estupideces y vámonos a trabajar. Somos agente Torres y agente Varela. Venimos a hacer una investigación de lo sucedido. Qué bueno, síganos. Señores, quiero un pinche reporte de todo esto y desmadre. ¿Y ustedes sospechan quién hizo todo esto? No sospechamos. Fue Juan López. Es un mafioso. ¿Ustedes cómo saben? ¿Lo conocen? ¿O qué? ¿Tienen nexos con él? Éramos amigos de niños. Y ahora que regresó, no sé por qué lo hizo. A lo mejor por robarlos. Pero además... aquí ustedes son los detectives, no yo. Nosotros vamos a empezar una investigación. Pues adelante. Ay, Juanito López. Muy bien. Vamos a pasar al otro lado. Adelante. ¿Cómo va todo, muchachos? Acabamos de empezar la investigación. ¿Quién es el dueño del lugar? Aquí el señor. Comandante, qué bueno que vino. Vamos a mi oficina para hablar de todo esto. Así nadie se interrumpe. Lo sigo. ¿Sabes qué, Torres? Nada de esto pinta como según el vaquero dice que pasó. Para empezar, mira a esos hombres. Ahí tienen sus carteras. Tienen su feria ahí. Esto no es señal de robo. Tienes razón. Ah, y otra cosa. Estaba pensando, ¿cómo es que estos saben tanto del famoso Juan López? A mí se me hace que hay gato encerrado. Así parece. Tú nomás checa y calla. Y no trates de hacerte el héroe. Ah, ya vas a empezar. Mejor me voy a checar a otro lado. Mira, pinche comandante. Yo te pago bastante dinero para evitar todos estos problemas. ¿Y qué quiere? ¿A qué vino ese tal Juan López? Poco no sabe quién es Juan López, comandante. No, dime quién es él. Pues, ¿quién es? El hermano de Javier, al que tenemos secuestrado. Y viene por él. ¿Ahora entiendes por qué era necesario que vinieras? ¿Y sabe que tenemos a su hermano en mi rancho? Pues claro que no. Porque si supiera eso, no hubiera venido para acá. Pero yo que tú, mandaba más hombres al rancho. Porque cuando Juan se dé cuenta que el jefe mandó a secuestrar al viejo y a su cuñada, la cosa se va a poner cabrona. ¿Estás loco? ¿Ya perdiste el control? Yo no puedo tener gente secuestrada en mi rancho. Cuidado como me hablas, porque recuerda que tú trabajas para mí. Así es, pero recuerda quién soy. Soy comandante de la policía y no puedo arriesgar mi posición. Pero se te paga muy bien por ese riesgo, ¿no, comandante? Está bien, vaquero. ¿Y qué vamos a hacer con Juan? ¿Quieres que lo desaparezca? No, comandante. Tenemos otros planes para él. Mira, quiero que lo encuentres y me lo traigas vivo. Y te voy a dar 24 horas, ¿me entiendes? Bueno, ¿y por qué le traes tantas ganas a ese Juan López? Ese cabrón me los va a pagar muy caras. ¿Y eso por qué? Por su culpa, el jefe cayó en la cárcel, comandante. Le voy a cobrar cada pinche minuto que pasé en la cárcel. Ya estoy entendiendo. Pues qué bueno, porque ese cabrón lo quiero vivo. Está bueno. Necesito hablar con ustedes cuando lleguen a la comandancia. Está bien, comandante. Bueno, ¿y tú qué traes? No, nada. Allá los miro. Está bueno. ¿Qué crees que acabo de escuchar? ¿Y qué escuchaste? El comandante, cómplice del vaquero. No te metas en esto, las cosas son así. Pero no es justo, Torres. Esto tiene que cambiar, esos cabrones tienen que estar tras las rejas. Tú no vas a cambiar nada. Vas a venir acabando muerto. Sí, bueno. Ramiro. ¿Cómo le ha ido, patrón? De la chingada. ¿Ya me mandaste los muchachos? Ya deberían estar allá. Hace rato que los mandé. Ok. Cuídese, patrón, y ojalá que se componga todo por allá. Ojalá, Ramiro. Mira, si me llega a pasar algo, necesito que te comuniques con mi abogado. Él te va a dar instrucciones y toda la información de todo lo que tengo. Necesito que me ayudes a proceder con esas instrucciones. ¿Ok, Ramiro? ¿Me entiendes? No se preocupe, patrón. Estoy para servirle. Estoy seguro que no va a ocupar de su abogado. Todo va a salir bien. ¿por qué intranquilo, Varela? Pinches ideas del comandante. Primero nos citan la comandancia y luego nos la cambia que nos hagamos para acá. ¿Qué onda con las pinches ideas de este comandante? Mira, allá viene. Necesitamos ubicar a ese sujeto, Juan López. Es peligroso y está armado. Necesitamos capturarlo vivo. Sí, así es, vivo, y solo tienen 24 horas para hacerlo. Acá, hijo. ¿Y qué tiene de especial este hombre, comandante? Ese no es dilema tuyo. Tú haz lo que se te ordena. ¿Estás de acuerdo, Varela? Sí, comandante. Y cuando lo ubiquen, comuníquenme inmediatamente. Óigame, comandante, pero usted sabe que estos no son los procedimientos. Yo creí que había quedado claro. Tú solo haz lo que se te ordena y ya. Está bien, comandante. Todo quedó bien claro. Usted no se preocupe. Mañana lo tendrá. Y recuerden, lo quiero vivo. Cualquier cosa, llámenme a mi celular. Mira, Varela, las cosas son así. Esto es mucho más grande que tú y yo. Mira, Torres, se supone que somos policías. Se supone que nuestro deber es servir a la comunidad. Estas son fregaderas. Mira, Varela, vamos a tomarnos unas frías para calmar los nervios antes de llegar a la casa. Yo te invito. Ándale. Así sí, me baja el coraje. Mira, Torres, la verdad quiero cambiar de chamba. Mira, Varela, eres un buen policía, que no se te olvide eso. Gracias, Torres. Pero la verdad, yo no me considero un buen policía. Después de saber lo que ha pasado con el comandante, la verdad, y sin poder hacer nada. Tú no tienes la culpa de todo esto. Los que no tienen la culpa es la gente que está secuestrada. Imagínate, nosotros estamos aquí en un bar, tomando cervezas. Sea como sea, muchos de nosotros le hemos ayudado a la comunidad, especialmente tú, que has ayudado a tanta gente. Gracias, Torres. Ay, caray, es mi vieja. Ya se me hizo tarde. ¿Te quedas? Porque yo ya me voy. Si no, me va a ir muy mal. Sí, yo me quedo aquí. Voy a terminar mi cerveza. Bueno, buenas noches. Te veo mañana. Ándale. Cuidado. Por las cervezas. Buenas noches, cuidado, Torres. Señor, dame un brandy doble. Servido. Juan López, como me conoces, sí. ¿Quién diablos eres? Pero no te preocupes. Vengo en son de paz. Así que eres policía. ¿Qué quieres conmigo? Yo sé que secuestraron a tu familia. Sé dónde están y te puedo ayudar. ¿Tú ayudarme a mí? Has de ser un corrupto como todos los policías. No todos los policías somos corruptos. Todavía vemos policías honrados y honestos, que estamos para servir a la comunidad. Adiós. Quédate con tu pinche fantasía. ¿Pero qué de todo esto? ¿Qué es lo que quieres? Quiero al vaquero y de pilón al comandante. Así que te estás dando cuenta que esa placa no sirve para nada. Esta placa significa mucho para mí. Y estoy dispuesto a ayudarte. Aunque seas una escoria y de eso tu familia no tenga nada de culpa. A tu familia la tienen en el rancho del comandante. Pues a las 6 de la tarde quedé a entregarme en la bodega del vaquero. Perfecto. Hay que aprovechar que te van a estar esperando a esa hora en la bodega y podemos caerle por sorpresa. ¿Y cómo puedo confiar en ti? Te voy a dejar libre. ¿Quieres más pruebas? Está bien. ¿Dónde está este rancho? Mira. Ahí la tienes. Sobra decirte que tienes que tener mucho cuidado por tu familia. Pues al parecer no me queda otra más que confiar en ti. Dicen, perdido va todas. Aunque aún sigo sin entender por qué lo haces. Quizás nunca lo entiendas. Así que esta es la última vez que conversamos. Y cuando acabes con tu pinche desmadre, me harías muy feliz si te largas de aquí. Te evitarías muchos problemas en el futuro. ¿Me entendiste? Buenas noches. Hijo, ¿cómo te sientes? Mal, papá. Muy mal. Amor, no hables, ¿sí? Guarda tus fuerzas. Ya verás cómo Juan viene a sacarnos de aquí. Sí. Vas a ver que sí. Él nos va a ayudar. Ya te dije que no gastes tu energía. Papá, contéstame una cosa. ¿Cómo es que te comunicaste con Juan? Si todos estos años lo hemos intentado y nada. Eso no importa, hijo. Lo importante es que te tranquilices. Sí. Trata de descansar. Sí. Don Mario, ¿en verdad cree que nos va a venir a rescatar Juan? Verónica, ojalá. Quiero creer en él. ¡Comandante! Buenos días. Buenos días, comandante. Mandé a 4 hombres a la bodega para que me traigan a Juan. ¿Y tú crees que Juan se entregue? Juan ya no es el mismo. Ya se ablandó. Por eso estamos seguros que se entregará sin resistencia. Pues entonces me imagino que vienes por los secuestrados. No. Al contrario, di órdenes para que me lo traigan aquí al rancho. Porque aquí mismo le voy a partir la madre. Vaquero, llévate a esa familia por favor de aquí. Tranquilo, comandante. En unas horas estarás libre de todo esto. ¿Y qué piensas hacer con esa familia? Los vas a matar, ¿verdad? Sí, no te preocupes, comandante. Le voy a hacer frente a ese cabrón. Porque quiero que sufra. La situación es la siguiente, muchachos. Mi rival de juventud quiere mi cabeza. Ha secuestrado a mi familia y por eso estamos aquí. No se preocupe, señor. Para mañana a estas horas, usted está reunido con su familia. Gracias, muchachos. ¿Y cuál es el plan a seguir? Fui al lugar donde tienen a mi familia. La verdad es que no pude checar gran cosa. Habrá que llegar a pie para no levantar sospechas. Y también necesitamos eliminar al hombre que está vigilando la puerta de enfrente. Vamos a necesitar un rifle con silenciador. Y de eso me encargo yo. ¿Cuántos hombres vamos a tener que enfrentar? No sé, Vicente. Eso lo sabremos ya que estemos ahí. A mí me vale madre cuántos sean, jefe. Usted sigue con el plan. La idea es formar un abanico al entrar para poder cubrir todas las salidas. Pero lo importante es llegar a mi familia. ¿Y qué quiere que hagamos cuando encontremos a su familia? Escúchenme muy bien. El que llegue a mi familia tendrán que protegerlos con su vida. Necesito que me los saquen de ahí lo más pronto posible. No esperen a nadie, ni a mí. Se van al carro y directamente al hospital. Mi hermano está herido, necesita atención médica. Está claro. Sí, señor. Y como les dije, no sé a cuántos hombres vamos a tener que enfrentar. ¿Y cuándo nos hemos preocupado por eso? Las armas están listas y con suficiente parque, señor. Perfecto. También les aviso que acabando esta misión, pase lo que pase, me retiro de este negocio. Cada uno de ustedes recibirá una cantidad de dinero para que aguanten hasta que encuentren trabajo. Ha sido un placer estar con ustedes en la zona de batalla por tantos años. Pero hoy, la guerra termina para mí. Así que les deseo mucha suerte. Lo mismo, señor. Gracias, señor. Varela, ¿qué no dijiste que nos había mandado llamar el comandante? Sí, Torres. Tienes razón, discúlpame. La verdad te he traído aquí para que podamos hablar a solas, sin que nadie nos interrumpa. ¿Y qué es lo que tienes que decirme? ¿Recuerdas ayer que te fuiste del restaurante? ¿A que no sabes quién llegó? Varela, no tengo ganas de juego. Ya me estás preocupando. ¿Quién? Juan López. Juan López, ¿nuestro blanco? Así es, Torres. Platicamos acerca de su situación. ¿Quién te entiende? Estás loco. ¿Y lo dejaste ir? Tranquilo. Es más, hice un trato con él. Y en unas horas, el vaquero y el comandante van a caer. ¿Qué pretendes con todo esto? Mira, Torres, yo sé que esto se te hace muy confuso, muy raro. Pero lo único que necesito saber en este momento, si puedo contar contigo. No sé en qué me estoy metiendo. No me has explicado nada. Le dije a Juan dónde está su familia. Él va a ir a rescatarlos hoy. Creo que te puedes imaginar lo que está por suceder. ¿Y nosotros qué parte jugamos en esto? Mira, Torres, nosotros llegamos, hacemos el reporte, pero esta vez el reporte lo modificamos. Hacemos ver de que el vaquero y el comandante, no sé si vivos o muertos, eran los que comandaban a los secuestradores. ¿Tú me entiendes el boom que va a tener para la comunidad esto? ¿Te puedes imaginar? Por esa razón te pido que me hagas un paro, que estés conmigo. ¿Qué onda? ¿Me echa la mano? Ay, cabrón. Está bien, Varela, estoy contigo. Chingón. Ojalá y sepas lo que estás haciendo. Gracias, Torres. Te debo una. ¿Una? ¡Un chingo! Pues vamos. Vámonos. ¿Qué pasa? ¡Quieto, me los quiebro! ¡Hágase para acá! pinche Juanito. Siempre llegando tarde. Siempre un paso atrás de mí. Aquí estoy. Déjalos ir. En eso habíamos quedado, ¿que no? Ay, Juanito. Ese no era el trato, cabrón. Pero lo importante es que ya estás aquí. Así que suelta tu arma. ¡Que lo sueltes, cabrón! Porque mato a este pinche viejo. Cálmate, vaquero, cálmate. Tranquilo. Calmado. Ahí está. Tengo el $1.000.000 muy cerca de aquí. Son tuyos. Y aquí me tienes, pero déjalos ir. Cambio de planes, Juanito. Y usted, don Mario. Si me hubiera hecho caso, no hubiéramos hecho tanto desmadre aquí. Pero ahora se van a chingar todos. ¡Déjalos ir, carajo! Esta bronca es entre tú y yo. Acaba lo que no pudiste hacer hace años. Míralo bien, Juanito. Porque esta va a ser la última vez que veas a tu padre con vida. ¡Ay! ¿Está bien, señor? Sí, Chuy, solo fue un rozón. Voy por mi familia, ve, chicas, están ahí. Aquí están. Tranquila, hija, tranquila. Ya todo pasó. Fernandito, ¿estás bien? No te preocupes, estoy bien. Vámonos, pronto. ¡Chuy, rápido! Te los llevas directamente al hospital. Sí, señor. Mi hermano está herido. No, espérate. ¿Cómo que llévatelos? Tú también estás herido. ¿A dónde vas a ir? Miren, les prometo que muy pronto vamos a estar juntos todos. Pero todavía me falta algo que hacer. Amor, Juan tiene razón. Necesitamos llevarte al hospital. Sí, carnal, estás herido. Tú sabes lo que haces. Mira, papá, llévate esto. No la necesito. Por favor, papá. Todavía no sabemos si hay más hombres del vaquero. Necesitas protegerte. Está bien. Vámonos. Ten mucho cuidado. Sí, carnal. ¡Apúrate, Chuy! Te dije, Juan, que nadie se me va vivo. ¡Nunca! ¡Juan! Perdóname, hijo. Soy un idiota. No, papá. No. No me tienes que pedir perdón. Nadie de ustedes. Oh, me tiene que pedir perdón. Yo soy el idiota. Perdónenme a mí. Carnalito, Javier, perdóname, carnal. Perdóname por no haber estado ahí. Para ti. Verónica, tú no has hecho nada malo. No han hecho nada malo. No te sientas mal. Chuy, llévatelos. No, carnalito. Aguanta, no te desgastes. Te vamos a llevar a un hospital. Y si te perdonamos, ¿verdad que sí? Papá, dile que sí. Hijo, No te vamos a dejar solo. Tienes que irte con nosotros. Papá. Mírame a los ojos, papá. Mírenme todos. Yo ya estoy bien. Siento tanta paz. Gracias. Gracias por perdonarme. Créanme, soy el hombre más feliz del mundo. Chuy, llévatelos. Yo ya no llego al hospital. Quisiera poder irme con ustedes, pero la ley del destino me lleva a otro lugar. Gracias. Mi familia. ¡No! Sabemos que aquí hay un problema grande, pero también les quiero informar que el comandante y mucha gente están muertos del otro lado. Tranquilos, ustedes no se preocupen. Yo tengo un pacto con él y nosotros nos encargaremos de borrar cualquier evidencia que los involucre. ¿Y qué va a pasar con mi hijo? Ustedes no se preocupen, le pueden dar cristiana sepultura. ¿Le puede dar su pistola? Muy bien. Vamos a checar al otro lado. Vamos. Creo que ya están todos ustedes enterados de lo que le pasó al patrón. Y de que ya no va a volver por aquí. Vamos a estar fuera de circulación por un tiempo. ¿Y qué, Ramiro? ¿Tengo que buscar otro jale? No, para nada. Aquí hay nuevo jefe. Con todo respeto, patrón. Aquí hay Óscar para rato.